Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en una de las transmisiones especiales que hacemos aquí para Diario El Volcán, en el cual pues el día de hoy vamos a platicar precisamente de libros, del libro de la nueva edición de Averiados de Alejandra Alonso, que nos acompaña aquí. Gracias por estar con nosotros. Hola. Y también nos acompaña Itzel Contreras Arroyo, quien es pues la editora de esta editorial, de la cual pues sale esta segunda edición del libro de Arena con Averiados, ¿no? Muy bien, pues a ver, platíquenos, ¿por qué hacer una segunda edición de este libro de Averiados? ¿Qué fue lo que te llamó la atención en tu caso como editora para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una segunda edición, que la cual, pues, de entrada, como vemos, es de lujo, ¿no? Sí, especial. Pues, claro que la calidad literaria de los cuentos. Mm-hmm. Cuando conocí Averiados, de hecho, yo tenía un taller de artes, uh-huh, y llevé uno de sus cuentos a ese taller para que ilustraran los chicos. Entonces, desde ese tiempo yo ya tenía como pensado hacer algo ilustrado con las historias. Y pues después, cuando invité a Ale y que vio el trabajo de una de las ilustradoras y le gustó, pues creo que ahí fue cuando dije, no, sí se puede hacer realidad algo así. Ok, perfecto. Para retomar un poquito, tu primera edición de Averiados sale a partir de La Maleta de Hemingway, ¿no? Uh-huh. 2022. Uh-huh. 2021. 2021. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia, no solo de escribirlo, sino de convencerte a mandar un curso estatal? Uh-huh. Pues, bueno, yo siempre, o sea, tengo mucho gusto por escribir. O sea, no siempre estuve como muy presionada por publicar, porque pues a mí me gusta mucho imaginar historias. Entonces, fue lo primero que me llamó la atención, imaginar, escribir, y nunca pensé como en publicar. Y ya después, pues me dijeron de esta convocatoria que salió por parte de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que consistía, pues era para publicar a escritores que no tuvieran pues libros publicados, era para publicar ópera prima. Entonces pues me dijeron de esta convocatoria y yo dije, bueno, pues por qué no mandar los cuentos, ¿verdad? Y los mandé y sí, pues salió ganador el libro y ya pues se publicó. Me regalaron 100 ejemplares. Ok, perfecto. Fue el premio. ¿Qué es lo que te llamó la atención de los cuentos? ¿Qué atmósfera? A mí me gusta, por ejemplo, no solo la brevedad, sino la ficción y como que cierta inocencia, como que no pasara nada, pero pues cuando en realidad está pasando mucho, ¿no? Sí, lo que comentábamos en la presentación pasada, la ilustradora y yo, es que nos atrapó mucho que se siente como que son cuentos clásicos, uh-huh, como esos cuentos de la infancia que sentías que había algo ahí que te quería, pues como mostrar, ¿no? Un mundo mágico o algo así. Y así se sienten los libros de los cuentos de Ale, perdón, como muy mágicos. Y eso es lo que, pues a mí me atrapa, que, por ejemplo, el primer cuento que escuché fue el del monte. Okay. Y fue como estar a la vez escuchando una tragedia griega y un cuento infantil, no sé, como alguna combinación muy, muy extraña y muy hermosa que yo sentí que jamás había visto en otro escritor. Sí, a mí de ese cuento me llama la atención que es la mezcla inocencia de los niños, que son personajes muy recurrentes en este libro, pero también muy relacionado a lo bíblico, ¿no? Sí, sí, pues de hecho ese cuento, yo una vez en un conversatorio que hubo sobre Averiados, pues decía yo que, o sea, no, a mí me gusta mucho pues la literatura pues de género, por ejemplo, ciencia ficción, terror, pero no me gusta que mis cuentos se encarnen totalmente en el género, me gusta como hacer mezclas. Porque no sé, pues creo que es una forma como más, no sé, interesante de hacer literatura. Y pues este cuento del monte, yo decía una vez que pues también yo me inspiré, yo soy lectora de la Biblia, porque pues yo estudié, le venía diciendo a Yadeli, yo estudié en un colegio católico de aquí de Ciudad Guzmán,
Y pues desde que estaba en la primaria nos leían parábolas y todo eso, entonces pues esas ya me las sé pues casi de memoria. Entonces fue eso, ¿no? Y también fue que pues a mí pues sí me gustan mucho los cuentos clásicos, por ejemplo, me gustan mucho los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces creo que fue esa mezcla de cuentos de los hermanos Grimm, la Biblia, cuentos de terror que he leído precisamente de Alan Poe, que aquí está. Por eso está aquí acompañando. Sí, por eso nos está acompañando. Entonces fue, quise hacer una mezcla y pues los cuentos de los hermanos Grimm, pues se decía que pues estos hermanos hacían estos cuentos como para asustar a los niños, ¿no? O sea, porque pues los niños todavía dicen, no, pues es que un cuento es como para que ya te duermas, ¿no? Es algo que te leen para cuando te vas a dormir, es lo que dicen los niños, porque pues yo he sido maestra y pues vemos eso sobre qué es un cuento y me han llegado a decir, no, pues un cuento es cuando tus papás te leen una historia para que te duermas. Y los hermanos Grimm, eso decían, que pues hacían estas historias como para que los niños, o sea, para leérselos antes de que se fueran a dormir, pero también para asustarlos, o sea, como para decirles, mira, si haces esto, te va a pasar esto. Si te vas solo, te va a llevar el lobo y así, cosas así, o te va a salir la bruja. Entonces, pues sí, creo que es una mezcla de todo lo que yo leía. La Biblia, cuentos de los hermanos Grimm, cuentos de Poe. También se ve una cierta influencia de gente como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? También hay... Sí, pues, sí, a mí me gusta, de hecho, es mi libro favorito, porque, pues, a mí me gusta mucho la fantasía, aparte, pues, el personaje es una niña. Y me gusta muchísimo porque, como decía, pues, me gusta mucho la fantasía, pero en Alicia, o sea, es un exceso, o sea, es suceso tras suceso, pasa esto, pasa aquello... Y no se acaba, entonces creo que es algo que a mí me llama mucho la atención y que también pues se refleja un poco en mis historias, porque pues cuando yo empecé a escribir historias, hay unas personas que me decían, es que es demasiado, o sea, pasan muchas cosas y en un cuento tiene que haber pocos sucesos. Y yo decía, es que así me gusta, o sea, así me gusta que pasen muchas cosas. Y hubo gente que me decía, no, es que es demasiado, y yo, o sea, yo terca, no, es que así lo quiero dejar, porque hay cuentos, o sea, no son cuentos largos, pero hay cuentos en los que pasa esto y pasa aquello, por ejemplo, en el cuento de Rebelión, que antes lo llamé en el nombre de los cuentos caídos, pero a veces cambio los títulos, me decían, es que es mucho, es que pues hay una guerra de las letras y lo salen los avioncitos y no sé qué, y sale el escritor y se revela contra, que el cuento se revela contra su autor y no sé qué, me decían, es que es mucho, esto ya, pues, y yo decía, es que así me gusta, y yo creo que viene pues de ese gusto mío por Alicia, de que pues, o sea, es un libro pues grande, de hecho también está pues Alicia a través del espejo, pero son demasiados sucesos fantásticos, es lo que a mí me gusta, el exceso. Sobre todo el poder condensar, no sé qué opines, porque son cuentos que en realidad son una cuartilla y media, dos cuando mucho, sí. Y esa serie de situaciones, una cosa tras otra, como en este caso del cuento que nos comentas, pues es el escritor que hace el cuento, le gusta, después inmediatamente después resulta que no le gustó, lo tira, encuentra una persona, luego otra, sí, luego sale Lucifer, se hace revela, una guerra, se hace un avioncito, se hace una guerra, se hacen las palomas, sí, va al infierno, regresa, y al final del día es una cuartilla páginas. Y media, ¿cuántas cuartillas? Cinco cuartillas. Sí. Entonces, y aparte... No es tan largo, pues. Sí, ajá, pero sí hay gente que pues le parecía demasiado. Y así es que no, yo siento... De hecho, para mí es, desde la primera vez que lo leí, en la primera edición, me gustó mucho. Uh-huh. Y creo que en esta segunda edición lo disfruté un poco más. Me gustó más, sobre todo, esa... Ha de ser por las ilustraciones. También, sí. Las ilustraciones, hablaremos un poquito más adelante de ellas. Uh-huh. Pero esa cierta como inocencia que tiene, pero... Sí. Y que aparentemente como que no pasa nada por la forma en la que relatas. Pero en realidad se han pasado muchísimas cosas. Sí, pues yo creo que también por eso me gustan las historias donde salen niños, porque pues hay mucha gente que dice, no, es que los niños pues son tontos, ¿no? Y cosas así, pero en realidad hay niños pues que son muy inteligentes y se dan cuenta de muchas cosas,
pero hay la gente que siempre como que los minimiza, ¿no? Y pues en Alicia, pues hay personajes incluso que la tratan mal, porque le dicen, no, es que tú no entiendes nada de lo que pasa aquí y así, pero en realidad pues sí, es una niña que se da cuenta de muchas cosas, y me gusta mucho la parte donde habla con la oruga, que dice sí, que ya no es la misma, que ha cambiado muchas veces. Sí, de hecho, pues, literariamente hay una gran tradición con los niños, ¿no? Sí. William Golding con El Señor de las Moscas, o La Era del Pez, ¿no? Entre otros tantos más. Para ti, ¿cuáles son los, Yadeli, los cuentos o el cuentos que te destacas aparte del monte? Que ahora que lo tuviste es que trabajar para hacer la edición, que no es la misma lectura que haces normalmente cuando, por gusto y placer, ¿no? Ahora que lo trabajaste como libro. Pues creo que mi favorito sigue siendo Premio Adán de Literatura, porque creo que una de las cosas que más me gusta de la literatura es este juego entre la ficción y la realidad, cómo se intercambian, cómo juegan entre ellas. Uno de mis cuentos favoritos es el de Paseo por el Campo, o Paseo en el Campo, de Julio Cortázar. Ah, sí. Que es un personaje que está leyendo una historia y de repente sale un asesino, y el asesino resulta que llega a una sala exactamente igual que en la que está leyendo el libro esta persona. Y ese tipo de cosas, donde juega la realidad y la ficción, me gustan mucho. Entonces, cuando leí ese cuento de Premio Adán de Literatura, que es sobre este premio que otorgan a un escritor ganador y que puede traer un personaje a la realidad. Me voló la cabeza, sí, me encantó. Dije, qué buena idea. De hecho, todos los cuentos me parecen una excelente idea, así como que, wow, qué innovador, qué imaginación. Y pues en especial ese siempre me ha encantado, por el personaje que viene a la realidad y que también, pues, no encuentra su lugar ahí. De hecho, no se adapta, ¿no? Y no, sobre no todo, se cómo se encuentra con el otro niño, que es como la contraparte, ¿no? Porque el otro niño está sumamente inmerso en los libros, ¿no? Y ve el mundo a través de los libros. Y la niña, pues, lo vivió dentro de los libros, ¿no? Sí, es interesante. Es un personaje. También otro de los temas que vemos en Averiados es la ciencia ficción. Hablamos mucho, por ejemplo, viajar al futuro, que tengo ahí dos preguntas muy básicas. ¿Por qué siempre viajan al 2095? Pues, no sé. Es un año que yo, pues, decidí, pues... Hacia la serie. Sí, más o menos calculé. ¿Cuándo iba a pasar? Saqué cuentas y me dio esa fecha. Ajá, y me dio esa fecha. Más o menos calculé. Dos de los cuentos hablan de esa fecha, que no están relacionados, aparentemente. No. No, pero sí, más o menos, pues yo hice ahí unos cálculos. Sobre todo es un futuro, obviamente, distópico, no es un futuro tecnológico como nos lo hace ver, no sé, un Isaac Asimov o Philip Roth, ¿no? Donde está muy tecnificado el asunto. Aquí es al revés, estamos ante un mundo, pues, que no está tecnificado. Que está deshecho, que está casi en el olvido, ¿no? Sí. Sobre todo en donde el señor llega y ve unos niños y los compara con unos puerquitos, esos animalitos, insectos. Sí, pues es que a mí me gustan mucho las paradojas, entonces pues yo no quise hacer pues yo soy muy fan de los fundadores de los padres de la ciencia ficción, que son pues Asimov, Ray Bradbury, soy fan de ellos, y los respeto mucho, pero yo dije, no, es que yo no quiero hacer eso, porque pues se dice que yo antes, pues no, o sea, yo no me aventé así los cuentos, yo primero me puse a leer sobre la historia de la ciencia ficción. Porque yo dije, sí quiero hacer, pero quiero, o sea, leer también como datos históricos, ¿no? Cómo empezó, cuál era su propósito y todo eso. Entonces, pues yo leyendo, decía ahí, en lo que yo leí, pues que se tenía como, no, o sea, no todos los escritores de ciencia ficción, pero sí algunos tenían como el propósito de hacer publicidad a las máquinas, a las computadoras y todo esto, ¿no? Entonces, yo dije, no, es que pues no, o sea,
sí es importante la tecnología, pero yo siento que debe de haber un equilibrio. Por ejemplo, con Yadeli hablamos mucho del equilibrio, ¿no? Porque hay veces pues que no la sabemos usar, la tecnología, la usamos en exceso. Por eso los niños ahorita ya pues como que no les gusta mucho leer, porque pues prefieren pues leer un resumen del libro en internet, o sea, como para entregar, para entregarlo de tarea. Entonces ahí como que ya no hay un equilibrio, es un exceso, ¿no? De usar la tecnología mal, está mal usada. Entonces, pues yo dije, yo no quiero como hacer publicidad a las máquinas, como decía, sí creo que son importantes, pues yo lo que quiero es como dar un mensaje en donde pues yo pueda hacer publicidad a la naturaleza. Eso oye bien raro, ¿verdad? Y pues mucha gente pues se queda así de ¿qué? O sea, como ciencia ficción, naturaleza, pues no sé. Pues es una entremezcla, ¿no? Sí, entonces yo lo que quise hacer es como hacerle un tipo de publicidad a la naturaleza. Y aquí, por eso menciono a los puerquitos de tierra o marranitos, pues se les llama de muchas formas. Porque pues yo sí llegué a jugar con estos animalitos. Y creo que son muy interesantes y yo digo, pues yo quiero imaginar una máquina que esté basada en este puerquito y que aparte pues sea como para proteger a los niños, ¿no? Que a veces están pues tan indefensos de pues secuestradores y gente pues que se quiere aprovechar de ellos. Entonces pues sí, es lo que yo quise hacer. Pero también nos hablas del abuso de la tecnología en uno de tus cuentos, donde no precisamente están completamente averiados los personajes humanos, donde no pueden utilizar sus brazos porque abusaron de la tecnología. Tienen robots que los visten, que les lavan los dientes, que les dan de comer, y en el momento en que se averían los robots, pues la gente no puede hacer nada por sí misma, no, incluso no puede mover las manos. Sí, pues es como cuando te entumes, ¿no? Que estás mucho sentado en una sola posición, pues ¿qué te pasa? Pues te entumes, ¿no? Entonces pues aquí en esta historia pues la gente ya no está usando las manos, es pues el cuerpo dice pues ¿para qué? Ya no, o sea, ¿para qué servimos? Y no nos ocupan. Entonces pues yo quise pues imaginar este cuento donde la gente pues llega un día de que sus manos pues ya no les responden porque pues ya no son necesarias. Entonces pues pasa que también los robots están averiados y buscan a Bastian, que pues es un sabio, ¿no? Y él no abusa de la tecnología, él de hecho todavía lee libros en papel, usa sus manos, usa todos sus sentidos de tacto, gusto. Entonces pues acuden a él, pero ahí también yo quise romper un poco con el viaje del héroe. Porque yo soy súper fan del viaje del héroe, que es como una estructura de cuento, donde pues hay un héroe que salva al pueblo, o salva al mundo, que pues es muy usada en las historias de los superhéroes, ¿no? Y pues también tiene su caída y todo eso. Pero yo también quise hacer un héroe donde no decidiera no ayudar. Bueno, sí los ayuda, pero de otra forma, primero... No como lo esperaban. Ajá, sí, Bastian, pues le piden ayuda a Bastian para que les ayude como a arreglar las máquinas y todo eso, porque pues es el único que puede mover las manos, él y su alumna. Y pues Iván primero no quiere, porque dice pues que nomás lo buscan cuando necesitan un favor, pero ya después decide que sí va y ve cómo está todo. Y todos piensan que los van a ayudar, pero él sí decide ayudarlos de otra forma, o sea, no arreglando las máquinas, sino destruyéndolas, para que ellos usen su pensamiento y ya dejen de usar de la tecnología. Aparte les da un ejemplo al final, pues es que ellos les dicen, Bastian, pero tú dijiste que nos ibas a ayudar, y él dice, pues es que sí los estoy ayudando, y no les dice cómo, pero les pone el ejemplo de las hormigas, porque de unas hormigas, ahí aparecen mucho las hormigas, y estas hormigas están todas cargando una galleta. Entonces les dice, pero le preguntan que cómo, ¿da? Y él les dice, observa las hormigas. Y pues, ¿qué hacen las hormigas? Todas se ayudan entre ellas, ajá. Pero y también es lo que hace Bastian. Pero también es muy bíblico el asunto, ¿eh? Sí. No les des el pescado y enséñales a pescar. Sí, así. Sí, es como un Cristo. Okay. A ver, Yadeli,
Platícanos, una de las novedades de esta reedición son los dibujos. Ya nos decías que la idea nace a partir de un taller, pero ¿cómo seleccionaste quién hiciera los dibujos? ¿Cómo fue ese trabajo de pues, hacer los dibujos especialmente para cada uno de los cuentos? Pues creo que fue también muy mágico, porque al taller fue como que asistentes, o sea, libre, uh-huh. y una de las ilustradoras que llegó al taller, que de hecho llegó hasta tarde, okay. hicimos un fanzine esa vez, que es un librito pequeñito, y hizo varias ilustraciones con la lectura del cuento de Adán, del premio Adán de Literatura, perdón. Y ese yo se lo mostré a Ale y le gustó, y entonces pues a partir de eso fue que empezamos a trabajar, que yo le dije a ella que si le gustaría hacer un libro, y me dijo que le habían gustado mucho. Y yo le comenté que quería que fuera ilustrado, porque ya me lo había imaginado antes así, y viendo las imágenes de Paula fue que dijo, sí, me gusta ese estilo de ilustraciones, y comenzamos a hacerlo. Y pues fue libre para Paula que eligiera los cuentos que a ella le apetecía ilustrar. Lo que le pedí nada más fue que no los ilustrara todos, porque acordamos que no queríamos como ensuciar la lectura de las personas, no queríamos como viciar mucho el libro. Entonces, pues sí, solo hacer en ciertos cuentos ilustraciones, y ella eligió cuáles. Incluso le gustaban. El diseño fue propiamente ella la que eligió, o sí. ¿Hubo alguna charla de decir, pues dibuja así o dibujo aquello? No, totalmente libre. Ella lo eligió, y de hecho cambió dos veces de estilo. Ya me había mandado unas ilustraciones, y después se le ocurrió que iba más acorde este estilo de ilustración que el pasado. Y pues sí, la verdad que sí le dio ese toque. Creo que sí supo combinar bien esto que platicamos del toque infantil con lo un poco macabro o oscuro o escondido. Sí. Creo que se fusiona perfectamente en las ilustraciones. También lo que me llama la atención es por qué decides hacer esta edición de lujo con pasta de piel oscura. Porque, bueno, lo oscuro es parte del tema, ¿no? Sí. El por qué, había visto otras de las ediciones que han hecho y no habían sido tan lujosas como esta, o por lo menos las dos que yo he visto. Sí, es la primera que es, creo que así tan especial, por lo mismo de que a mí me recuerdan los cuentos a cuentos muy clásicos. Sí. A mí me recuerda a la literatura griega, y pues también a los cuentos que yo leía en la infancia, que son los hermanos Grimm, que también leía Ale. Y entonces yo cuando me imaginé un libro ilustrado, pues me lo imaginé así, con tapa dura, de hecho con diseño así muy clásico. No había pensado todavía en las letras capitales, que se me ocurrieron hasta después, pero también fue un detalle muy bonito. Pero sí, quería que fuera algo así como, yo me imaginaba como un libro mágico, que pareciera eso, que iba todo acorde con el contenido. Y pues al principio iba a ser verde la portada, porque a Ale le gusta mucho el verde, pero como yo decidí que tapas negras iba a ser el primer cuento, pues okay. Decidí que la tapa iba a ser negra. También sí, sobre sí. Todo, pues se ha hecho a mano, ¿no? Todo el libro. Sí. Es muy artesanal, que es lo que trabaja. Sí. ¿No? A ver, ya que estamos hablando sobre el libro, platícanos de tu editorial, desde hace cuánto están trabajando, qué otros trabajos tienen que podemos ver. Pues la editorial nació en el 2020, empecé a hacer encuadernaciones artesanales y vendía, bueno, hasta la fecha todavía vendo cuadernos personalizados. Les ponía tu nombre, les bordaba algo en la portada y así, pero siempre mi objetivo era llegar a publicar libros con ese mismo diseño de mis libretas. Y en 2020 platiqué con Edgardo Aguilar. Él estudió letras hispánicas y pertenecía a un taller literario que se llama Náufragos de la Palabra. Y
Y pues yo le había platicado mi idea de la editorial, pero pues yo había pensado en publicar libros que ya estuvieran en el dominio público. Quería más bien como hacer promoción de la literatura. Dije, pues voy a hacer como un catálogo y voy a bajar libros que ya estén en el dominio público y yo hago nuevos diseños. Pero él me dijo que, de hecho, porque había muchísimos textos de gente actual y que pues que estaría mejor promover a gente actual. Y pues que ahí en ese taller tenían muchos textos sin publicar que a lo mejor les gustaría. Y entonces pues de ahí comenzó todo. Él convocó a los muchachos a quien quiso mandar texto y de ahí hicimos un librito que se llamó Naufragios. Ese fue el primero, que fue en agosto de 2022. Tardamos 2 años en hacerlo, en diseñarlo, porque fue como el primero. Y era un tamaño, un cuarto de carta. Tratamos como de innovar en varias cosas, por eso también nos tardamos mucho pensando en el diseño. Y en ese tiempo también salió la plaquette de Jaime Jordán, que se llamaba Piano Esquizofrénico, y también fue el primer diseño de plaquette. Y ya de ahí pues hicimos la de Ángel, que es un chavo de Hidalgo, que dirige la revista de Vislumbre. Y también fue una plaquette de poemas. Pero sí, así como que por coincidencias han salido los proyectos. Conozco a los autores y de repente tienen una idea similar a lo que yo tengo de la publicación. Y entonces lo hacemos, porque creo que eso es en lo que más innova mi editorial, más allá de que sea artesanal, porque pues sí hay otras editoriales artesanales, sí hay otras editoriales independientes, pero yo me concentro mucho en el autor y en lo que quiso decir con su obra, como en ese mensaje. Me gusta mucho adaptar el diseño del libro a todo el contenido. Que sea un arte objeto en su totalidad. Sí, exacto. Y pues está como muy cerca del autor también para que le esté opinando. Es un trabajo colaborativo, así yo le llamo a mi editorial, que es una editorial cooperativa, porque entre los dos hacemos el trabajo, vendemos el producto y ya hasta que se vende recuperamos ese dinero. Y pues la idea que inauguramos Edgardo y yo fue que no se dejara de producir, que una no se produjera en volumen y se guardara en bodegas o en librerías. Que es lo que normalmente pasa. Porque después ahí solo se pierden. Y otra que no se dejara de producir, seguir yendo a presentaciones, seguir produciendo el libro conforme se vaya pidiendo también. Sí, que es uno de los grandes problemas de las editoriales, ¿no? Sobre todo las independientes o las que van iniciando, que tienen que competir contra las editoriales grandes, contra los autores famosos, y es ahí donde pues, muchas veces se pierde la batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque como consumidor, el lector consumidor, pues normalmente se va a lo seguro, a los autores que a lo mejor conoce, a las editoriales que ya reconoce, y deja de un lado estas joyitas que valen mucho la pena, no solo por el autor, sino por el trabajo tan interesante y tan profesional y tan bonito que está el libro, digo. A mí desde que me hizo el favor Alejandra de acercarme uno, pues me gustó, inmediatamente dije, pues va, ¿no? De hecho ya traía la intención de tenerlo porque me gusta cómo escribe y me gusta también estar teniendo a los autores locales, regionales que van saliendo, ¿no? Tenerles un espacio y estarlo leyendo. Gracias. Pero bueno, para continuar ahora con Alejandra, algo que veo también mucho en estos cuentos, de aunque sean de ciencia ficción y que vemos supuestamente al futuro, es la nostalgia, sobre todo por el pasado. Ya lo comentabas en el cuento, pues hay gente que ya no utiliza sus brazos, pero le gusta todavía leer, cuando ya no hay libros, cuando ya no hay papel. Es más, ya no hay árboles para terminar pronto, ¿no? Pero hay otros que todavía les gusta usar cierta tecnología, tú le llamas tecnología antigua, ¿no? Tecnología vieja. ¿Por qué? ¿Qué hay con esa nostalgia? ¿Qué hay con esa...? Pues decíamos una vez ya de yo que como que no somos de este tiempo, porque es que a mí la verdad me gusta mucho lo antiguo, no sé, a lo mejor sí no soy de este tiempo, pero sí me llama mucho la atención y me parece que
pues que antes las cosas se hacían con, bueno, todavía, pero ya no tanto, pero yo creo que antes era más sí, o sea, las cosas se hacían con mucho más amor, que ahora, pues ahora está todo, la gente quiere todo rápido, ¿no? O sea, quieres algo y rápido, o sea, no importa que esté mal hecho, pero rápido, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido una persona muy paciente. De hecho, yo para escribir también soy muy paciente, me doy el tiempo de pensar mis cuentos, de escribirlos y no, o sea, por eso decía al principio que no tenía como esa prisa de publicar. Y yo creo que por eso también estos personajes les gustan mucho, hablan mucho del pasado, de los libros del papel. La niña, pues esta chica se acuerda de cuando jugaba en el jardín. Y yo creo que pues también por eso me decidí a publicar con Yadeli, porque pues ya habían pasado como 3 años de la primera, entonces Yadeli ya me había dicho, y también yo pues soy mucho de asociar todo, o sea, me gusta asociar todo. Todos mis cuentos no son como yo y aparte mis cuentos, ¿no? O sea, como que me gusta mucho relacionarlo con mi vida y con lo que hago. Entonces yo dije, hacer una edición en una editorial artesanal combina muy bien con mis cuentos, porque pues tú, ya hablábamos de Bastian, él tiene un gusto por los libros pues hechos de papel. Aparte se dice pues que Bastian parecía como un copista, ¿no? Porque pues está él quiere salvar los libros en papel y está copiando libros, recicla papel. Entonces, creo que por eso también me decidí publicar en el libro de arena, porque pues Yadeli los hace a mano. De hecho, me tocó ver cómo cosió el primer libro, hasta la grabé ahí cosiendo el libro, y le digo, siempre que llego aquí huele a pegamento, o sea, fueron muchos olores, sensaciones, olor a pegamento, verla cómo está cosiendo el libro. Y aparte pues de que ya la veo que pues pues se mete mucho en lo que hace, tiene mucho amor por lo que hace. De hecho, antes del libro a mí ya me había hecho ella una libreta artesanal, también le gusta hacer collage, y siempre me gusta ir como pues a sus talleres, porque todo está lleno de collage y cosas hechas a mano, es como entrar así como un museo, ¿no? Entonces creo que es eso, por mi gusto por las cosas antiguas, que me decidí publicar en esta editorial artesanal. Aparte de que, pues, ¿qué más? Ah, aparte del nombre de la editorial, pues, que es Libro de Arena, que es un libro de Borges, y sí. Pues ella también es fan de Borges, yo soy fan de Borges, entonces, pues, y aparte es un reloj de arena también, algo sí. Que ya... Es un cuadro, sí, ¿no? Sí. A ver, Michelle, algo ya para terminar, algo que nos quieras comentar sobre la obra de Alejandro, Ale Alonso, y sobre tu editorial, sobre todo, ¿dónde contactarte? Pues, ¿dónde contactarme? En Instagram estamos como Libro de Arena 2022, perdón, y también en Facebook tenemos página que se llama Libro de Arena. Y pues, sobre la edición, pues es una de las ediciones que me ha dejado más satisfecha. Es como que cuando empecé a hacer libros y a tener esta intención de la editorial, pensaba en un libro así, como un libro que me encanten los textos, que sean muy profundos, que sean de un autor que haya trabajado muchísimo en ese texto y que de verdad pues tenga algo que decir, ¿no? Algo que mostrar. Y por otro lado, pues también que me deje como libremente ser creativa con la tapa, con las letras, con el todo el diseño en total, ¿no? Con el diseño en general. Creo que es como donde todos mis sueños han llegado a materializarse. Y pues también se me hace muy chido que tenemos una buena amistad, la autora y yo. Me ha podido platicar detalles más a fondo de cada cuento, y también pues que ha sido un encuentro muy mágico. Siempre platicamos de eso, ¿verdad, Ale? Sí, que pasan muchas es que cosas todo se relaciona en torno al libro. Sí, de hecho fuimos a Manzanillo, ¿verdad? Hace como un mes, sí, o 2 meses, sí, porque pues nos invitaron a presentar ya el libro,
Y todo fue, o sea, todo lo que vivimos allá fue relacionado con la arena, porque pues estuvimos en el mar, hablamos de la arena, leímos poemas de Borges, porque él habla mucho de la arena, tiene un poema sobre el reloj de arena, que es el, pues, la imagen de la editorial de Jade, y pues sí, así como que todo se relacionó mucho con la arena. Ok, perfecto. Pues Ale, ¿algo más que nos quieras comentar? No, pues muchas gracias, Milton, la verdad, por el espacio, por invitarnos a pues hablar de nuestra nueva edición, y pues estamos en contacto, y gracias a todos los que nos están escuchando. Bien. Muy bien, pues para encontrar el libro, ¿dónde? ¿Averiados? ¿Dónde podemos encontrar Averiados? Pues pueden contactar a la autora o a mí, yo estoy como Yadelia Arroyo en Facebook, y también lo tenemos, bueno, lo vamos a tener más bien en la librería Espantapájaros. Okay. Bueno, pues para que lo busquen, vale mucho la pena por de entrada por el contenido, como todo libro, lo importante es el contenido, pero también como un arte del libro. Aquí tenemos las dos ediciones, las he leído, y disfruté más la segunda, no solo por la relectura, sino porque es muy diferente el tener el libro como pieza de arte también visual, el olor, los olores del pegamento, los olores de la tinta, sí. Que a lo mejor dirá que mucha gente, ¿y eso qué? Pues sí. Es muy diferente y también es parte de la sensación que sí. Tiene uno como lector, ¿no? Como los olores que te reaviva los sí. Sentidos. Te reaviva, te emociona el hecho sí. De abrirlo y por primera vez el libro, olerlo, tocarlo, la textura sí. De la pasta, que es completamente diferente a lo que normalmente está como acostumbrado, ¿no? El papel. La verdad, disfruté mucho más esta segunda lectura y sobre todo la edición del libro, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias a ustedes y ojalá busquen, a quien nos está viendo, busquen el libro Averiados y busquen más los libros de arena. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en Diario del Volcán para la siguiente entrevista y quedamos al pendiente. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. De lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana, escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad. Acompaña a Dani García y a Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma. Las noticias de Ciudad Guzmán, una producción de La Luperrona y Hours Network.